nunca de que ser viejo mientras freía kilos de patatas. Se abrió la puerta de atrás y entró el portugués. Le había pedido un préstamo al encargado para comprarse un Toyota deportivo. Cuando terminas, vente conmigo a pillar para esta noche. Llegamos al aparcamiento del centro comercial y yo esperé en el coche con un boliviano, el que se encargaba de poner los pollos en la parrilla. Sudaba mucho ese boliviano. Y escuchaba a Mana, todo el día sudó y Mana en la parrilla del restaurante.